pour aller bail pays là pays sont des collectifs clients c'est pour tout haïtien si haïtien voto yo mandé pour aller face à bail pays là je viens là nous mandé au pays là net mandé à pour pas que je vienne bail pays là. Haitianos que se movilizan en las calles de Haití, donde se vive una situación de incertidumbre en este momento. Los reportes que estamos recibiendo hablan de una situación fuera de control. Las imágenes, cortesía del periódico Novelix, el más importante periódico haitiano, muestra una situación dramática entre una población que al parecer está sin ningún tipo de protección. Pillaje, quema incluso de medios de comunicación. La televisión nacional de Haití ha sido objeto de un atentado y estas son imágenes que nos llegan a través de este periódico. He recibido otras imágenes, pero prefiero confiar en estas cuya fuente está debidamente asegurada. Hoy comenzamos este programa La Cosa Como Es, dirigiendo nuestra mirada hacia Haití, donde hay una amplia población que está sufriendo. Hay gente varada, que ha quedado varada incluso. Conozco el caso de dominicanos comerciantes que estaban en Haití y que no han podido salir para regresar a este país. Esas son imágenes que nos llegan desde este periódico, que como les decía, es de mayor circulación de Haití y que agradecemos para mostrar un poco la situación. Un compromiso que quiero hacer desde el día de hoy de verificar lo que pasa en Haití cada día, porque tememos que sea una situación que vaya a más. Y para eso hemos invitado a un haitiano que está fuera de sus fronteras, pero que está muy comprometido con la situación de su país. Es economista y politólogo. Esta mañana Harold Pierre nos acompaña en nuestros estudios. Vengan conmigo para dar los buenos días a todos los que están en sintonía con este programa, los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Debo decir que hay muchas reacciones a la entrevista que hizo ayer Carolina Santana al expresidente Hipólito Mejía. Una de esas reacciones que se esperan, por supuesto, es la de Marino Zapete, quien ha anunciado que en el día de hoy en su programa, el Jarabe va a responder a lo que decía Mejía, que ayer informó que no se arrepentía de haberlo arrestado de forma irregular a través del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, un organismo de seguridad del Estado, estimando Hipólito Mejía que un abuso se compensa con otro abuso, incluso desde la Presidencia de la República. Yo compartiré posteriormente a ver qué pasa con esa entrevista y algunas de las reacciones que tenemos, pero hoy nuestra mirada tiene dos vertientes. Por un lado miramos a Haití, obviamente tenemos que hacerlo, los dominicanos compartimos frontera. Si hay un pueblo que ajeno a Haití, que resulta de alguna manera impactado por lo que allí sucede, es República Dominicana. Y de otro lado también vamos a estar mirando las primarias de los partidos. Saben que hay una discusión sobre quién debe pagarlas. El PLD ha dicho que paga las suyas y hoy tenemos al delegado técnico de ese partido ante la Junta Central Electoral, José Manuel Hernández Peguero. Para no perder tiempo, quiero saludar de inmediato a Harold, que como les decía, es politólogo, es economista, es un académico de reputado en el mundo académico, fuera y dentro de las fronteras de Haití. Actualmente está realizando su doctorado en Inglaterra, ha salido de su país, y una cosa que nos atrae de Harold es que guarda un compromiso con su nación. Muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, Edith, gracias por la invitación al programa La Cosa Como Es. Te felicito también por este trabajo. Me parece que está ayudando bastante a la comprensión de la realidad política y económica de República Dominicana, que también es señal de tu compromiso con su país. Gracias por la invitación. No un placer, pero un compromiso hablar de la realidad de Haití actualmente, pero no es un placer, como ya puedes entender. Sí, evidentemente. Voy a pedir que nos pongan algunas de las imágenes. Tengo muchos videos que son imágenes inéditas para que de inmediato Harold nos diga qué es lo que está pasando en Haití. Yo tengo una carta del superior de los jesuitas que describe una situación fuera de control. Pillaje, quema de vehículos, quema de locales y una indiferencia del gobierno haitiano. En sentido básico, me gustaría que tú, incluso con la profesionalidad que tienes en el ámbito de las ciencias sociales, nos explica cómo ha llegado Haití a este momento que todo indica que es casi una guerra civil. Bueno, yo creo que yo de alguna forma comparto la posición del superior de los jesuitas, el padre Jean-Denis Saint-Félix. Yo creo que sí es cierto, es una irresponsabilidad de parte del gobierno haitiano. Ahora, ¿cómo hemos llegado a este punto? Yo creo que eso, bueno,
uno podría ir hasta la historia, y yo voy a tratar de verlo dentro de tres perspectivas. Primero, la realidad política como tal. Haití es una democracia, democracia desde los años 90 o cuando se empezó la transición democrática haitiana. Para que haya una democracia, o que para que una democracia se consolide, como decimos en ciencias sociales, en ciencia política, hay algunas condiciones. Primero, y yo creo que es lo primero de todos, debe haber partidos políticos estructurados. En el caso haitiano no hay partidos políticos, o sea, no hay intermediarios para que funcione la democracia haitiana, es lo primero. Segundo, no existe en Haití élites políticas, económicas ni intelectuales. Ahora bien, no estoy diciendo que no haya sólidos intelectuales haitianos, eso de manera individual es una cosa, pero que haya un grupo de intelectuales comprometidos, capaces de influenciar la política haitiana, eso todavía no lo tenemos. O sea, ausencia de partidos políticos, ausencia de élite económica, política e intelectual, y finalmente, me parece lo más importante, debe de haber condiciones económicas mínimas. En ciencias sociales decimos que, para que estamos hablando de los años 70, cuando Zevosky, uno de los más importantes especialistas en transición democrática, fijó en $1,000 la capacidad de un país para transitar hacia la democracia, el PIB per cápita. En el caso haitiano, de 70, pero hoy en día el PIB haitiano no llega a $1,000. Con esas condiciones, está muy claro que no podemos tener todavía la transición democrática en Haití. Eso sería, digamos, una explicación estructural solo desde la política. Podría haber hablado un poco más de economía y de historia, pero me quedo hasta este punto. Ahora bien, ¿por qué eso ha degenerado tanto? La explicación simple y sencilla es responsabilidad del gobierno haitiano, principalmente del presidente Jovenel Moïse. Jovenel Moïse parece, o se podría decir hasta es, irresponsable, es incompetente, es testaduro, y su gobierno es un gobierno, está claro, despilfarrador, derrochador y también corrupto. Con esas condiciones, el pueblo que vive en la pobreza, en la miseria extrema, ha estado haciendo unas exigencias, y el gobierno tristemente le ha hecho, digamos, el oído sordo a los reclamos del pueblo. Desde las manifestaciones contra el alza del precio de los combustibles, 6-7 de julio pasado, hasta este momento ha habido muchas manifestaciones que ya uno podría augurar, y esas manifestaciones auguran que íbamos a llegar a este punto, pero el presidente, el gobierno, nunca ha dado respuesta. Ahora, aquí es la situación en la cual estamos. Yo creo que es más o menos estas claves que yo podría utilizar para explicar por qué estamos aquí, tanto al nivel coyuntural y al nivel estructural. Bueno, voy a hacer algo inusual que no me gusta hacer, Harold, es hablar desde mi celular con el padre Mario Serrano. Me tienen las imágenes, por favor, de Haití, una fotografía del padre Mario, porque tenemos dificultades. La señal telefónica en Haití tiene problemas en este momento, o sea, hay muchas dificultades de comunicación. Él solo puede acceder a una comunicación vía WhatsApp, de modo que desde los estudios de Teleradio América no se le puede llamar, tengo que ser yo. Lo voy a marcar, me usan, por favor, ponen la fotografía del padre Mario, y bueno, mucha gente lo conoce. Mario Serrano es sacerdote jesuita, el superior de los jesuitas ha dado una carta en el día de ayer, ha difundido una carta a todo el mundo diciéndole de la grave situación que vive ese país. Le vamos a hablar de esa carta también. Pero Mario, que está en Haití, que procuró salir de Haití y debió quedarse en una casa de jesuitas, la más cercana que pudo encontrar, porque la situación es incontrolable en este país. O sea, no hay seguridad en este momento para desplazarse por las calles, es una situación de tragedia. Voy a marcarle al padre Mario y voy a usar esto. Y ustedes han visto periodistas que hacen eso, ¿verdad?, con mucha frecuencia. No me gusta hacerlo, pero de esto. Padre Mario, buenos días. Sí, buenos días. Padre, estamos al aire. A ver, vamos a marcarle de nuevo. Sabe que esto de WhatsApp, dicen que a caballo dado no se le mire el colmillo.
Y como he dado, entonces uno se interrumpe, si entra alguien, se manda un mensaje. Padre, aló, padre. Buenos días, Anita. Buenos días. Sí, usted está en el aire, padre. Rápidamente díganos qué está pasando a esta hora en Haití. ¿Cuál es la situación? Usted que está allá y que, bueno, no ha podido retornar a la República Dominicana y se encuentra ahora en una casa de jesuitas. Sí, en este momento la ciudad sigue paralizada como ha estado desde el día 7. Yo llegué el día 7 y desde entonces la circulación vehicular es prácticamente nula, además de las barricadas que se han desarrollado y que no permiten la entrada ni salir de la ciudad y la circulación de vehículos. Es lo mismo, el presidente no ha hablado, es la gran inquietud que hay, es que el presidente no se ha manifestado. Hay una escasez que va en aumento en las comunidades más pobres y sobre todo ante la situación de penuria económica que vive esta población, va aumentando, lo cual es más grave la situación. Ya vemos cómo está la situación de los hospitales acá, que hay un desabastecimiento muy grande, y además que el personal para la atención no ha podido, la está totalmente cerrada, es una paralización total y una ausencia de manifestación, reacción por parte del presidente y del primer ministro, que es lo que mantiene todo estado de incertidumbre muy grande. Bueno, lo que el padre nos describe y les comento, dada la calidad del sonido, del audio, pero que se puede captar, es una situación de incertidumbre, de paralización total de Haití, hospitales sin ningún tipo de medicamentos o de insumos, calles cerradas, bloqueo de carreteras, imposibilidad de movimiento. El tema de los alimentos, por ejemplo, negocios, comercios, colmados en Haití, ¿cómo está esto para la población, padre Serrano? Están cerrados los establecimientos comerciales cerrados. De venta, y correcto. Y también la venta normal que hace la gente en la calle a diario. El negocio informal. Porque no se puede salir. El negocio informal que caracteriza. El negocio informal. Sí. Cuando uno entra, sí, correcto, pero cuando uno entra a los barrios, como me tocó a mí ayer para ir a comprar algo de aquí de la comunidad, el arroz, uno entra a las pequeñas boutiques que le dicen dentro de un barrio, pero ya en situaciones más dentro de los barrios, pequeños comercitos, muy pequeñitos, pero yo ese gran comercio de la calle, en las vías centrales, no hay. Está totalmente paralizado porque no hay gente en la calle. En este momento, en Haití, donde la gente circula, pero no existe eso. Tengo que hablar que estamos hablando de Puerto Príncipe. Estamos hablando ayer de Puerto Príncipe. Correcto, porque ayer parece que en Cabo Haitiano se retomó cierta normalidad y lo mismo en Guanamente. ¿Se sabe cantidad de personas muertas, heridos, arrestados? ¿Hay un balance hasta este momento de lo que ocurrió? Ayer murió, mataron uno de 14 años en la manifestación. Un adolescente. A la zona, un adolescente. Y hubo en diferentes, tanto aquí en Puerto Príncipe como en Chihuahua, una serie de arrestos que pasan los 20. Y de personas heridas por bala en las manifestaciones. Padre, refería yo la carta que ha escrito el superior de los jesuitas en Haití, si por favor usted pudiera rápidamente en un minuto y algo resumirnos el sentido de esa carta y el planteamiento que está haciendo como sacerdote dirigiendo una entidad tan relevante en su trabajo pastoral en Haití. Sí, fundamentalmente el superior de los jesuitas llama que esta situación de crisis, todos los sectores importantes del país deben poner de su voluntad para salir de la crisis en la que estamos, en la que el pueblo pobre es el que más sufre. Y sobre todo llamar al Ejecutivo a que dé una palabra ante esta ausencia de un pronunciamiento, colocando sobre todo el bienestar de este país que tanto sufrimiento tiene, y que ya ellos lo habían dicho desde una carta que mencionaron en diciembre de la crisis profunda por la que atraviesa el país. Es llamar todos los sectores al diálogo por el bienestar del país. Bueno, padre, gracias. Vamos a seguir en comunicación con usted desde hoy. Hemos decidido que cada día vamos a dedicar 15 minutos de este programa a tomarle el pulso a lo que ocurre en Haití. Me acompañará desde los estudios Harold Pierre, que es, como usted sabe, le conoce. Ayer comentábamos sobre él. Va a estar acá también planteándonos un poquito y conocer un poco más, digamos, el contexto de la situación de lo que pasa en Haití. Sí, hay que decir que aquí la mayor reivindicación, y por eso está tan paralizada la situación, es que se despide la renuncia total del presidente. El presidente no habla y su grupo ejecutivo, pero que otros sectores también
que no solamente se va a solucionar esto con la salida del presidente, sino que tanto el Parlamento tiene responsabilidad y otros sectores, que hace falta que todos asuman la responsabilidad y que el país y los diferentes sectores se sienten a pensar en la transformación que necesita esta nación. Bueno, por supuesto, pues muchas gracias, Padre Mario Serrano, sacerdote jesuita que nos ha hablado desde Haití. Mañana volvemos a tener comunicación con usted y así cada día también queremos conversar con otros actores políticos desde Haití. Agradecemos que usted nos ha mantenido informado y al tanto. Con estas imágenes que, como le decía, es uno de los diarios principales de Haití, vamos a ir a la pausa. Cuando regrese estoy todavía conversando sobre este contexto tan preocupante para toda América Latina y, por supuesto, particularmente para la República Dominicana. De eso quisiera hablar contigo, que habláramos del impacto que potencialmente puede tener en la frontera, que es la preocupación permanente en este país. Bueno, hablaremos de eso, como dijiste, a la vuelta. Luego de la pausa.